Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que siempre os muestra el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y hoy no iba a ser menos y tenemos por delante un programa con mucha acción y de la buena. ¿Qué os parece si vemos el resumen en titulares y comenzamos? Empezaremos viendo las mejores imágenes del Boots Mobile Gold Coast Pro, primera prueba de los Challenger Series de la World Surf League. Conoceremos al joven surfista mallorquín Xavi Lucena. Veremos un amplio resumen del Mundial de Longboard celebrado en El Salvador. Nos visitará en el estudio Román Díez, seleccionador nacional de Longboard. Y por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Conocidos ya los contenidos de hoy, solo faltaría presentar y dar paso a nuestro colaborador y recordemos, conductor del podcast Hemisferio Surf, Roberto Flores. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Con muchas ganas de ver el programa de hoy, que como has comentado en tu introducción, viene cargado de mucha, pero que mucha acción. Y ya lo hemos visto en titulares. Primero de todo, nos vamos hasta la denominada Gold Coast, en Australia. Allí comenzaron los Challenger Series. Robert, hacia Australia que nos vamos. Pero dinos, ¿a dónde y por qué? Pues a la denominada Gold Coast, la Costa Dorada, bañada por las aguas del Océano Pacífico y situada en el este de este inmenso país. En esta región metropolitana al sur de Brisbane se sitúa Snapper Rocks, una ola interminable soñada por todo surfista y probablemente también todo hay que decirlo, uno de los lugares con más surfistas por metro cuadrado de toda Australia y del mundo. Pero como dicen allí, don't worry, respeta tu turno y tu ola llegará. Aquí tuvo lugar la primera cita de las seis que integran los Challenger Series de este año, esa división creada por la WSL que da la posibilidad de ascender al CT la próxima temporada. Pues Robert, nosotros respetamos nuestro turno y nos vamos a ver los mejores momentos del Boots Mobile Gold Coast Pro. Tras cuatro días de espera arrancó la competición de los Challenger Series en Australia. Un circuito de seis pruebas que decidirá los 10 mejores hombres y las 5 mejores mujeres que alcanzarán el Championship Tour la próxima temporada. Poco más de una semana después de la decepción de no alcanzar el corte de mitad de temporada del CT, el brasileño Samuel Pupo se recuperó de manera brillante y se alzó con la victoria en el Boots Mobile Gold Coast Pro. Su intención de ganar quedó clara desde el principio, con algunas de las mejores actuaciones vistas durante toda la competición en Snapper Rocks, logrando su segunda victoria en esta categoría y la primera desde 2019. Oh my God. It's been so long since I've won a contest and just can't believe it's been so long and I just want to thank my family and my friends for everything, for supporting me this whole time and just keeps playing with our minds and just so happy to be in this moment and it's God's plan, man. Por su parte, la australiana India Robinson obtuvo el mejor resultado de su carrera en Snapper Rocks,
La jornada de cierre de la competición fue un gran día para la ex surfista del Championship Tour de 22 años que tuvo que vencer a la 8 veces campeona mundial Stephanie Gilmore en las semifinales para ocupar un lugar en la final. Después de clasificarse para el CT en 2022, no pudo terminar por encima del corte de mitad de temporada y tuvo que regresar a los Challenger Series para luchar por recuperar el puesto perdido de cara al 2024. Thank you so much. It feels so surreal right now. This week's just blended into one and I just can't even believe it right now. I'm lost for words. Oh, 100%. I got second in a challenger a few years ago to Breeser, and to win one now, it's another level, and yeah, I'm so stoked. Respecto a la participación española, Adura Matraín no pudo superar en la ronda de 64 a Jackson Baker y Mickey McNaughan, finalizando tercero y sin opciones de clasificación para la siguiente ronda. Por su parte, Ariana Ochoa ganaba la primera ronda con un 7,50 como la mejor ola de toda la manga y afrontaba con ilusión una eliminatoria en la ronda de 32 muy complicada donde Sierra Kerr y Nikki Van Dijk la superaron, finalizando tercera y por tanto apeada de la competición en el puesto 17º. Sierra is an awesome surfer. She's got such a long future ahead of her of smashing everyone, so it's felt really nice just to get that one on her for now, but yeah, it was a tough one. La próxima cita de los Challenger Series será con el Sydney Surf Pro en la mítica rompiente de North Narrabeen, cuna histórica de grandes surfistas australianos.
Enhorabuena a los ganadores. Y enhorabuena también a los representantes españoles, a Dura Matriain y a Ariane Ochoa. Muchísima suerte para la próxima cita que se celebra en Sydney. Nosotros en Conexión Surfing continuamos y es el momento de tomar buena nota porque llega el primer surf consejo del programa de hoy. Amigos de Conexión Surfing, soy Sebas de Mundosurf.com y hoy os voy a explicar cómo cambiar un tapón de Kia roto, tapón tipo FSC2. Para ello vamos a necesitar los materiales siguientes: resina de poliéster, catalizador y estireno parafinado, un trocito de fibra de vidrio, el tapón tipo FSC2, una Kia, viera. Y a nivel de herramientas, solo vamos a necesitar una lijadora con su papel de lija. El primer paso consiste en preparar y limpiar la zona. Vamos a ir quitando los trocitos de fibra de vidrio que estén como agrietados, levantados. Y vamos a lijar con papel de vidrio tanto el borde del hueco del tapón como la zona alrededor de la zona del tapón. Vamos ahora a pegar el tapón. Vamos a utilizar para esto resina poliéster mezclado con catalizador. Y vamos a pegar el tapón teniendo mucho cuidado al sentido del tapón. En este caso tenemos que cambiar un tapón central. Entonces pondremos la pestañita de agarre hacia adelante. Si tuviéramos que hacerlo con un tapón lateral, pues tenemos que tener cuidado en los lados, ¿vale? Meter bien tapón derecho a la derecha y tapón izquierdo a la izquierda. Vamos a usar la quilla simplemente para mantener el tapón en su sitio y asegurarnos de que el tapón esté perfectamente recto. Cuando esto esté duro, vamos a proceder a tapar el tapón con fibra de vidrio, que es lo que le va a dar fuerza y robustez. Vamos primero a ponerle la pegatina sobre el tapón para evitar que entre cualquier tipo de resina dentro del tapón. Vamos a cubrir con un parche de fibra de vidrio y vamos a laminar esta fibra de vidrio impregnándola con resina de poliéster mezclado con catalizador. Una vez que esto haya endurecido, vamos a hacer el gel coat, que es aplicar una capa de resina de poliéster con catalizador y con estireno parafinado. Aplicamos una capa relativamente gruesa. Y finalmente, ya solo nos queda por lijar. Al lijar es cuando vamos a ver cómo la fibra que esté tapando los agujeros del tapón de Kia se va a ir quitando para dejar los dos huecos libres para poner la Kia. Para que esto quede perfecto, vamos a aplicar un poquito de barniz satinado en spray para dejar un acabado perfecto. Espero que os haya quedado claro y nosotros nos vemos en un próximo Surf Consejos. Hemos tomado buena nota de este surf consejo y en Conexión Surfing ahora nos vamos hasta las Islas Baleares, en concreto hasta Mallorca, porque nuestro próximo invitado es de allí, aunque últimamente no pasa mucho tiempo en casa. Él es Xavi Lucena. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Decía en tu presentación que últimamente no pasas mucho tiempo en casa porque si seguimos tus redes sociales estás surfeando en todos los lados del planeta. Cuéntanos, ¿dónde estuviste últimamente y qué fue lo que más te gustó de todos esos viajes que haces? Eso es. Estoy intentando moverme lo máximo posible, escapar del Mediterráneo porque no nos ofrece lo suficiente para entrenar. Entonces, he estado moviéndome bastante por la zona de la península,
todo lo que es el norte de Cantabria, País Vasco. Hemos hecho una escapadita a Portugal, más hacia el sur, Cádiz, un poco donde hemos visto potencial de surfing. Y ahora, bueno, a la vida del veranito, posiblemente hagamos una escapada a un sitio bastante más lejano. Aún está pendiente de confirmar. Genial. Cuéntanos una cosa que a mí me genera curiosidad. Tú ahora estás en las mejores olas de la península, fuera de la península, en las mejores olas del planeta, te diría. Pero un mallorquín como tú, ¿de dónde le viene esta pasión por el surfing? Porque a priori tú piensas en Mallorca y sí que hay stand-up paddles, sí que hay un montón de actividades vinculadas al mundo del océano, pero el surf dices, ostras. Pues es curioso, pero yo siempre he tenido una conexión con el mar. Con el agua en general, he sido nadador desde pequeño, he pasado toda mi vida en la piscina y cuando se me acabó la pasión por la piscina empecé a surfear y me sentía como, pues, como en casa. Entonces, yo creo que al descubrir que en Mallorca no tenía esa posibilidad de conseguir esas olas perfectas que yo veía en los vídeos, esos tubos, esas olas grandes, me creó una ambición por ello que ha hecho que lo persiga, pues, hasta donde estoy hoy y hasta donde pueda llegar en el futuro. De todos esos viajes que estás haciendo, de todas esas olas perfectas, esas olas que ahora estás metido en olas grandes también, de todos esos tubos que te vemos hacer, ¿cuál es el destino, cuál es el spot, cuál es la ola que más te ha gustado, que más has disfrutado, que a lo mejor más peligrosa has vivido? Bueno, hubo una sesión hace escasos meses ahí en País Vasco de Caputa, que, bueno, tuvimos algo increíble, un swell muy grande con un viento perfecto, muy ordenado, todos los astros se alinearon y estuvimos ahí poca gente disfrutando de esa sesión. Y bueno, al final es hora grande, es peligroso, pero las sensaciones se multiplican por mil. Y esa sesión aún rueda aquí en mi cabeza una y otra vez. No puedo sacarla. Eso aquí en casa, en el País Vasco, dices, y de esos destinos maravillosos a los que estás acostumbrado a ir, ¿cuál sería el que dices ir? Os lo recomiendo, no dejéis de visitar este destino. Bueno, sin duda, Indonesia es la meta de los tubos. Yo ahí soy feliz como un niño, cada día tengo buenas horas, cada día se puede entrenar tubos. Y bueno, hay sesiones, por ejemplo, Desert Point, me acuerdo de sesiones de 3-4 tubos en cada ola, algo que, bueno, que al final no lo puedes olvidar muy fácil y te dejan marcado. Vemos siempre que seguimos tus redes sociales, tus vídeos, que tienes una producción propia a nivel audiovisual increíble. Cuéntanos, ¿viajas con alguien, viajas tú solo, la edición es tuya? Sabemos que siempre vas con algún que otro cámara que evidentemente, mientras estás dentro del tubo, cuando estás en la ola, no te puedes grabar a ti mismo. Pero háblanos un poquito de ese trabajo tuyo, que es la creación de contenidos vinculados al mundo del surf. Bueno, pues esto realmente es un proyecto de dos. Somos yo y mi mejor amigo, que, bueno, nos ha apostado por este mundillo y al final yo sin él no hago nada. Él es el cámara, que se pasa horas y horas grabando fuera de la playa y luego aún más horas detrás del ordenador editando y creando esos vídeos que, bueno, que ahora mismo a tanta gente le gustan. Y eso, yo sin él no sería nada. Así que somos un equipo, para mí él es muy importante. Siempre que puedo viajo con él. Si no viajo con él es porque el swell no es lo suficientemente bueno para gastar un dinero invertido en ir a crear contenido. Pero la mayoría de veces, y si el destino es algo muy importante, siempre viajo con él. Tú eres un free surfer, un alma libre que te vemos siempre eso, en baños libres, en viajes espectaculares. Y a mí me surge la pregunta, ¿algún día te veremos en competición o el que es free surfer será siempre free surfer? No, seguro que me veréis en competición. Yo estoy esperando mi oportunidad, lo que en vez de competiciones a nivel US o circuito nacional, estoy buscando otro tipo de competiciones como las de la Ola Grande.
tipo La Vaca o Punta Galera, algo como el Quemado Class, condiciones que son eventos como muy importantes a nivel de ola grande. Lo que pasa que es muy difícil entrar, ya que es por invitación, yo no puedo inscribirme en ningún sitio y tengo que esperar a que me inviten, a que me den una oportunidad para yo poder demostrar que puedo estar ahí. Al final, como tú dices, soy Mayan King, que viene desde afuera y bueno, tengo que ganarme con el paso del tiempo esa invitación, pero seguro que llegará y me veréis competir, seguro. Acabas de decir un mallorquín que viene de fuera y que surfea en olas grandes. Cuéntanos, cuando la gente te ve, comparte sesiones con ellos y ven que estás a su nivel, ¿qué te dicen? Bueno, cuando me preguntan de dónde soy y me digo que soy de Mallorca, se quedan con unos ojos así, bueno, ¿y qué haces aquí? Porque no están acostumbrados, pero al final es la pasión, es lo que he dicho antes. Si tú tienes mucha pasión, mucha ambición por algo, vas a hacer lo imposible para llegar a ese sitio y no importará de dónde vengas. Pues Xavi, nosotros desde aquí, desde Conexión Surfing, te deseamos toda la suerte del mundo en esos proyectos que están por venir y seguramente que tarde o temprano, más bien temprano, seguro que te vemos en alguno de esos eventos de los que hablas, como puede ser La Vaca, Punta Galera o El Illa Pancha. Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por pasarte por el plató de Conexión. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por la invitación y seguro que pronto nos veis ahí dándolo todo. Un abrazo, Xavi. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de seguir avanzando hacemos una breve pausa y volvemos con todo. Comienza la temporada de mundiales organizados por la International Surfing Association. Recordemos, la máxima autoridad oficial a nivel mundial, Robert. Sí, Víctor, y que tiene como presidente al argentino Fernando Aguirre, que ya logró incluir al surf en los Juegos Olímpicos, pero que quiere ir más allá y ahora el objetivo es hacerlo también con el longboard para Los Ángeles 2028. Y en El Salvador se dio el primer paso con la celebración del Surfit El Salvador ISA World Longboard Championship, que tras varios años sin celebrarse, ha vuelto con más fuerza que nunca. España acudía a esta importante cita con un equipo de garantías y con toda la confianza de hacer un buen papel. Así que veamos este amplio resumen aquí en Conexión Surfing de lo que nos dejó El Salvador. Y todo esto gracias a surfing.es. La ola del Sunzal, ubicada en el departamento La Libertad, en El Salvador, recibió a 118 surfistas con sus tablas de más de 9 pies, provenientes de 33 países. Como es tradición en los eventos ISA, la ceremonia de mezcla de arenas fue el punto de partida para esta competición, que no se celebra desde 2019, cuando la localidad francesa de Biarritz albergó el último ISA Longboard Championship, donde Francia, Perú, Estados Unidos y Brasil coparon en este orden el podium por naciones. El equipo de España de longboard, estamos en El Salvador, en la playa del Sunzal, para la ceremonia de las arenas, que es algo muy especial también dentro del evento. Tráigame la canela, tráigame la canela. Al día siguiente de la ceremonia comenzó la competición con el formato habitual en las competiciones ISA, con mangas de 4 deportistas. Los dos primeros pasan a la siguiente ronda, mientras que los terceros y cuartos no quedan eliminados, sino que tienen la posibilidad de seguir en competición y llegar a la gran final por el cuadro de repescas, aunque más largo y exigente físicamente. Pero lo único que falta que me encanta es canela como sabor.
El proyecto Surf City del gobierno de El Salvador pone en valor la calidad de sus rompientes apostando por los eventos deportivos de mayor nivel internacional y que sean el gran escaparate para atraer a un mayor y creciente turismo vinculado al surf. Este día inauguramos el torneo de longboard de la ISA. Es primera vez que lo hacemos aquí en el Sunsal, una ola derecha. Foto de piedra, súper buena para todos los longboard, donde van a poder hacer todas sus maniobras. Estamos muy contentos de recibir a los mejores del mundo, precisamente de 33 naciones, más de 110 atletas que están teniendo aquí. Pero para mí hay una cosa, yeah. Échale canela. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Tráigame la canela. Tráigame la canela. Tráigame, tráigame la canela. Y esto es cumbia. Con canela y hierba buena. Pa' curar el espanto y pa' todos los santos. Y pa' todos los diablos. Habla del Sunsal realmente para una competición deportiva. Es una maravilla porque funciona en todo tipo de mareas. Incluso días que hay viento se puede desarrollar una competición con garantías. A nivel técnico sí que es una ola un poco más difícil, ya que tiene varias secciones, zonas que van más rápidas, zonas que luego la ola hay que recortar mucho y buscar la última sección. Pero es una ola muy divertida para realizar un campeonato. Tras 6 días de intensa competición, llegó la jornada de las finales, con la rompiente del Sunsal a la altura para tan importante cita, con olas constantes de entre 4 a 6 pies y condiciones ideales para coronar a los campeones mundiales de longboard. El brasileño Carlos Bahía mantuvo la ventaja durante gran parte de la gran final masculina con una ola de 8 puntos. La ola ganadora del evento de Antoine Delpero llegó como la última ola puntuable de la final, un espectacular 9 que lo enviaba de una posición de medalla de bronce directamente a la de oro. Una vez sonó la bocina, el brasileño se encontró con la medalla de plata y Eduardo Delpero, hermano de Antoine, con la de bronce. Mientras que el representante filipino Rogelio Esquivel Jr., con un elegante surf tradicional en longboard, obtenía la 4ª posición y la medalla de cobre. Con esta nueva medalla, Antoine Delpero logra su 3ª medalla de oro individual, 6ª en total en unos mundiales ISA. Es la razón por qué este evento es importante. Hacer ver que hay un evento creciendo, que hay mucha participación, que hay diversidad, hay universalidad. En esto, el hecho que tenemos atletas de Morocco, de Marruecos, de Oceania, de Asia, Filipinas, esto es importante para hacer ver al movimiento olímpico que hay. Que el deporte es global.
la final femenina, la francesa Alice Lemange comenzó fuerte y no cedió la primera plaza a pesar de la dura competencia de la peruana María Reyes, quien se coronó subcampeona del mundo con la medalla de plata. La brasileña Chloé Calmon se llevó el bronce y la también francesa Zoe Grospiron el cobre. Después de dos días de mangas intensas desde el cuadro de repescas, la defensora del oro en Biarritz, nacida en la isla Reunión, encontró una vez más su mejor forma para ser campeona mundial y colgarse su segunda medalla de oro, primera mujer en lograrlo. Really happy like to have my second time world champ. I think like longboarding is one of the most beautiful sports in the world. Like you dancing on your board, like the flow, the connection. Con las finales individuales completadas, llegaba el momento de la ceremonia de entrega de medallas y anunciar los puestos por países. Francia se hacía con el oro, continuando con su dominio en los ISA World Longboard Championship. Brasil obtenía la plata, el equipo de Perú el bronce y, por primera vez, Filipinas lograba subirse al podio con el cobre, en una meritoria cuarta plaza. The ISA World Championship is always a good experience because you're sharing with your teammates. Incredible feeling, and you're always thinking about it during the whole week, and you're getting through heats and heats, but at the end when you win the gold, like, all the pressure release and just happy about what I've been doing. El equipo español no logró en estos mundiales los resultados esperados individuales, lo que determinó no alcanzar el objetivo de situarse entre el top 10 de la clasificación por naciones. En un próximo programa de Conexión Surfing analizaremos con detalle el paso de los representantes españoles por el Surfcity El Salvador y ISA World Longboard Championship 2023. Escape all
¡Qué buen longboard hemos visto, Robert! Desde aquí felicitar al país campeón, Francia, y a los nuestros también felicitarles por su esfuerzo, porque el camino sigue abierto. Robert, a ti, como cada semana, darte las gracias por ayudarnos a entender mucho mejor el surf y su cultura. Ya sabes que, como cada semana, te escuchamos en Hemisferio Surf. ¡Un abrazo, amigo! Gracias, Víctor, y un placer, como siempre, estar aquí. Un saludo para todos y buenas olas. ¡Aloha! Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y lo vamos a hacer hablando un poquito más de longboard, porque nuestro próximo invitado es el seleccionador nacional Román Diez. Hacemos una breve pausa, vemos un surf consejo y continuamos. Buenas gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro Surf Consejo de Cocina. Esta semana os traemos tres aceites con los que podréis complementar vuestras ensaladas, vuestros pescados, vuestras carnes. Son aceites que os podréis llevar en vuestras casas rodantes o los podéis tener en stock en vuestra alacena para poder utilizarlos cuando queráis. Para elaborar nuestros tres aceites, que son aceite verde de perejil, aceite de cítricos y un aceite para valientes como nuestro presentador al que le encanta el picante, de habanero y ajo. Solo vamos a necesitar 300 ml de aceite para cada uno de los aceites, 15 gramos de perejil fresco para el aceite de perejil, un poquito de ralladura de limón, lima y naranja para el de cítricos y un poquito de habanero y un diente de ajo para el aceite de valientes. Previo paso a la elaboración de nuestros aceites, vamos a hervir nuestro perejil durante un minuto en agua con sal, lo vamos a escurrir y lo vamos a picar. Ahora que ya hemos hervido nuestro perejil, lo hemos escurrido y lo hemos picado, ya podemos empezar con el aceite necesario para nuestras tres recetas. Van a ser 900 gramos de aceite en total. A la hora de elaborar nuestros aceites infusionados, es muy importante que no superen los 40 grados de temperatura. Para eso, utilizaremos la velocidad mínima de la cocina y comprobaremos si nos quema el aceite. Si no nos quema, está en la temperatura perfecta. Ya tenemos nuestro aceite a temperatura óptima para infusionar y empezaremos por el de perejil, que es el que más trabajo da. Procederemos a echar nuestro perejil en el vaso de la batidora, le añadiremos el aceite, lo batiremos y lo pasaremos por un colador a uno de nuestros botes. Como podéis ver, ya tenemos nuestro aceite verde listo en su botito y vamos a proceder a terminar los otros dos aceites que nos faltan. Para rematar nuestros aceites, una vez tengamos el aceite en su vaso, procedemos a echar en el de cítricos la ralladura de limón, lima y naranja y en el de habanero la ralladura de habanero con el ajo entero. Ya tenemos nuestros aceites en sus envases, ahora los taparemos y los guardaremos en un lugar seco y que no le pegue la luz directa del sol durante por lo menos una semana para que cojan todo su sabor. Como comprenderéis, hoy no los vamos a probar, pero os garantizo que en próximos surf consejos utilizaremos alguno que otro para rematar nuestros platos. Así que, ¡hasta la próxima! Ahora sí, encaramos la recta final del programa y, como habíamos avanzado, nos visita nuestro experto en longboard, Román Diez. ¿Qué tal, Román? ¿Cuánto tiempo? Digo yo. Recién llegado del Mundial de El Salvador. Vamos a analizar qué es lo que pasó en ese Mundial que clasificaba a la gente para los Beach Games, esa cita preolímpica.
y que hubo un montón de sorpresas. Pero primero, recién llegado, recién aterrizado, estás moreno que das envidia, vamos a, ¿para qué negarlo? ¿Qué tal El Salvador? Pues El Salvador tiene muy buenas olas, la verdad, y lo que hace es mucho calor. El agua está muy caliente y hace mucho calor. Para trabajar fuera del agua es duro. Es duro. Un gallego como tú no está acostumbrado a eso. Yo, donde esté nuestra tierra, mejor. Pero bueno, El Salvador, para escaparte unos días, es un sitio espectacular, muy buenas olas y bueno, precioso. El Salvador, buenas olas. Y en esta ocasión me chivaste antes de entrar aquí en el programa, que por fin pudiste surfear. Un día solo. Al acabar el evento sí que pude surfear y pillar un par de olitas. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, no es una ola muy... lo que es el Sunzal, no creo que sea un sitio para longboard puro. De hecho, se vio que los europeos nos costó adaptarnos mucho a ese tipo de ola, pero es una ola espectacular. Nos tocó un parte estupendo, olas grandes, olas pequeñas. O sea, muy, muy buenos días de surfing en El Salvador. Yo te voy a decir que es una de mis olas favoritas, pero ya sabes que a lo mejor tenemos ahí una diferencia en el longboard puro y el longboard de... Pero bueno, sabes que lo podemos arreglar en una batalla en el agua. Siempre. Y más allá de las olas, la cultura en sí, o sea, es un país amigo, es un país en el que Conexión Surfing ya estuvo más de una vez. Y, por ejemplo, yo siempre vengo con un montón de buenas sensaciones. La gastronomía me encanta, la gente suele ser bastante hospitalaria. ¿Qué te trajiste tú en esta ocasión? En contra de lo que puede pensar la gente, de hace unos años, El Salvador es un país súper seguro. O sea, se puede ir, o sea, no hay ningún tipo de problema. La gente, lo que dices tú, es muy hospitalaria. En el agua la gente es muy maja, siempre y cuando tenemos que respetar siempre al surfista local. Y la verdad que la experiencia fue súper buena en todos los sentidos. O sea, nos acogieron como nuestra casa. ¿Pupusas qué? ¿Qué te... Pupusas están muy buenas. Sí, las traeremos para aquí, para Vigo. Sí, habría que hacer una pupusería. Pero sí que es un... Está, la alimentación allí está muy guay. Y además es una alimentación bastante sana. Pues entonces vemos que la experiencia bien. Sé que la fiesta que os hizo la Isa también estuvo bastante divertida. Pero centrémonos en lo puramente competitivo. Vamos a analizar en esta visita, que ya llevabas casi, bueno, tanto tiempo concentrados en preparando el Mundial, ya llevabas un tiempo sin pasarte por el plato de conexión. En esta primera visita vamos a charlar un poquito de lo que nos dejó el Mundial en rasgos generales, en cuanto a sorpresas, en cuanto a países. Entonces, ¿quiénes ganaron en esta ocasión? ¿Cómo fue? O sea, sabemos que fueron los franceses que arrasaron, pero tú estabas allí, ¿cómo lo viviste? Pues yo lo viví, ya había vivido el Mundial de Biarritz en 2019 y pensé que la ISA iba a dar un cambio. De hecho, parecía que en las reuniones previas estaban hablando de un cambio, de vincular más el longboard al surfing tradicional, de puntuar más el no riding, ese tipo de maniobras clásicas que a todos nos gusta. Yo no lo vi así. O sea, no lo vi así. Quizás en algún momento sí que se vio como que a lo mejor esas puntuaciones iban hacia ese lado. No lo vi así. Y los resultados son los que son. O sea, países como Perú, Francia, Perú-Francia y Brasil, que son países históricamente un poquito con un longboard más progresivo, más moderno, fueron los que han ganado. A excepción de Filipinas, que para mí Filipinas... sus surfistas me han enamorado. O sea, me quedé con una imagen de este chico de Rogelio que surfea increíble hasta la final. Yo creo que no lo valoraron, no valoraron su surfing como deberían de valorarlo. Un surfing que en ciertas olas se llegó a hacer 2-3 handstands seguidos largos. Las puntuaciones no eran las que deberían de haber sido, en mi opinión. Sí que es cierto que vi otras puntuaciones, como alguna, creo que fue en la final de Del Pero, que llegó a puntos de 9 sin llegar a... El estilo no es el tradicional que queremos todos. Sí que son maniobras más progresivas. Me quedó esa espinita de ver ese cambio de puntuaciones en el panel de jueces. Esperemos que se den cuenta. Así como en la WSL sí que ya han cambiado. En este momento yo creo que la ISA no lo ha cambiado. De hecho, vemos puestos muy interesantes. Estados Unidos está en quinto en el ranking. Estados Unidos, que no esté entre los cuatro primeros es raro. Australia, de 11, o sea... Y luego en los europeos, a excepción de Francia, bajamos, está Portugal y después estamos nosotros. O sea, realmente no creo que el surfing clásico
esté todavía en las puntuaciones, según el criterio de puntuación de la ISA. Grandes sorpresas, decías, como Filipinas, pero los grandes favoritos no fallaron. O sea, ¿cómo viste tú al país vecino, a los franceses? A los franceses los veo que siguen en esa línea de surf muy progresivo. Es decir, surf moderno, con maniobras modernas, o sea, combinando ese tipo de maniobras clásicas con modernas. Lo que no he visto en los franceses en todo el campeonato es ningún janté. Me sorprendió que se haya ganado un mundial sin hacer ningún janté. Te puedo decir que estuve viendo casi todas las mangas y llevaban unas tablas que eran imposibles hacer un janté. Eran como muy finitas, muy estrechas. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención. Un hantén tiene que ser con los dos pies, sacando los dos pies por fuera, no aproximando el pie trasero. Eso no es un hantén. No lo he visto. Sí lo he visto en Filipinas. Incluso lo he visto en los brasileños. Los brasileños que van por detrás de los franceses. Los franceses, por ejemplo, sí que tienen estos dos pasos, pero yo creo que cantera todavía se quedaron ahí, no tienen. En cambio, en chicas sí, yo creo que tienen mucho nivel de chicas. De hecho, este año se incorporó una chica nueva a la selección, que lo hizo súper bien. Entonces, a partir de ahí, bien. Los brasileños tienen cantera por todos los lados. Ahora sí, claro, la cantera que tienen Chloe Calmon, que sí que considero que es una surfista muy clásica, Atalanta Batista, que sí que está a un nivel por debajo, y luego sí que tiran de ranking. Y los dos que tiran de ranking progresivos son bastante, no son nada clásicos. Rodrigo Sfaller es un surfista muy completo, pero es muy progresivo, y lo mismo que Carlos Bahía, son muy, muy progresivos. Pues viendo cómo estamos los europeos, cómo estamos los españoles, ojalá la ISA vaya cambiando esos criterios, porque se nos aproximan fechas importantes y además está la opción olímpica, ya cada vez parece que es una realidad, que la ISA está metiendo ya no la mano, el brazo entero para conseguir un longboard olímpico. Entonces, yo creo que estos mundiales es un paso más. A lo mejor están cambiando las cosas, pero bueno, al final el experto eres tú. ¿Tú cómo ves ese panorama? Yo lo veo bien. Lo veo en lo de los Beach Games, lo veo muy parecido a lo que son los Panamericanos en América. Realmente en este mundial se clasificaban los americanos para los Beach Games y Panamericanos, y los europeos y otros continentes nos clasificábamos para los Beach Games. La gente estaba muy ilusionada para los Beach Games. El ir clasificado a los Beach Games ya se veía como algo importante en el ISA. O sea, y eso que la coincidencia de fechas, por ejemplo, con Newquay, es brutal, pero la gente va a preferir ir a los Beach Games. Se cree que es la plataforma perfecta para lograr que el longboard sea olímpico. ¿Qué te parece? Hicimos un repaso, o sea, esta visita nos acaba de dar las pautas y de darnos tu visión de lo que fue este Mundial de Longboard en El Salvador. ¿Qué te parece si nos vemos la semana que viene y charlamos del papel de los españoles dentro de este Mundial y analizamos ya más en profundidad lo de los Beach Games y esa posibilidad de unos Juegos Olímpicos iguales en el 2028? ¿Qué te parece? Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Sin problema. ¿Y me regalarás la visera? Para ti. Para mí. O sea, nos despedimos con un cambio de visera, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Hecho. Hasta aquí el programa de hoy. Llegó el momento de despedirse, pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días, como decimos siempre, con el mejor surf y sus principales protagonistas. A todos los que no podáis esperar, ya sabéis que podéis encontrarnos durante los 7 días de la semana en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el pico.